Estate atenta para no desanimarte nunca al verte rodeada de debilidades espirituales. Si Dios te deja caer en alguna debilidad, no es para abandonarte, sino solo para afianzarte en la humildad y hacerte más atenta en el futuro. El desánimo, ¿quién no lo experimenta? Caer en desaliento es posible cuando experimentamos frustración ante algo que queremos hacer y no podemos, ante algo que queremos realizar y no se puede o no podemos. Pero en cuestiones espirituales el desaliento viene del no poder superar algo que quisiéramos, un vicio, un pecado, un defecto dominante, o algo que queremos erradicar completamente de nuestras vidas, pero sin embargo permanece allí. Me vienen a la mente las palabras de Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Él tenía en su carne, según su propio testimonio, un aguijón de la carne clavado en su propio cuerpo, y le pidió al Señor que se lo quite, y le dijo que no. Le respondió: te basta mi gracia. Esas debilidades, como las llama el Padre Pío, nos tienen que llevar a la humildad, reconociendo que solo Dios nos puede mirar con misericordia, y no a la desesperación que comienza en desaliento, por no poder superarlas. Los seres humanos pecamos, aunque es verdad que con sinceridad queremos convertirnos, pero nos equivocamos, somos repetitivos y en esta condición tenemos que ser todavía mucho más humildes para volver al Señor repetidas veces por algo que arrastramos y no llegamos completamente a superar. Este es un buen ejercicio de paciencia y al mismo tiempo de atención, porque el reconocimiento de nuestras debilidades no nos debe volver conformistas. Nuestro deseo de cambio tiene que mantenerse siempre firme, humilde, constante y agradecido, sobre todo por la paciencia que Dios nos tiene y por su misericordia. Nosotros somos esas ovejas de las que habla el Evangelio en el cuarto domingo de Pascua, que necesitan un pastor bueno que las cuide, que las proteja de los enemigos internos y externos. El asalariado es aquel que está adentro, pero viendo sus propios intereses. No le importan las ovejas, solo espera beneficiarse de algún modo, autosatisfacerse. De ellos habló el profeta Ezequiel diciendo: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Los lobos, en cambio, son una amenaza externa. Vienen a destruir el rebaño y se espera que el pastor sea el que defienda sus ovejas. Ese es Jesús que está dispuesto a dar su vida por ellas. Las conoce y le conocen, a las del redil y a las de fuera del redil. Es decir, a las que ya están en camino junto con el pastor y con los que el Señor ha escogido para pastorear a su pueblo, y a las que están fuera, aquellas que necesitan recibir la invitación y aceptarla para unirse al rebaño. ¿Cuántos pastores se deben necesitar para atender a las ovejas? Y nos faltan manos. Por eso en este domingo nos comprometemos a orar, buscar, acompañar y cuidar a las vocaciones. Y pedirle al Señor, que nunca deja de llamar, que ayude a los llamados a decir sí. Paz y bien.